La mujer de hoy se supera a sí misma y es un ejemplo para los demás y emprende. El día de hoy tengo el honor de presentarles a ustedes, aparte de lo profesional, que ahorita les voy a decir las profesiones que tiene, a una super amiga que tengo ya varios años conociéndola. Es escritora, conferencista, conductora de radio, de televisión, mamá, esposa, empresaria. Bueno, es una mujer multitask y me honra el que haya aceptado el día de hoy la invitación porque siempre está del tingo al tango con sus hijos y la familia y todos sus proyectos para platicarnos de un tema maravilloso que si tú eres mujer te va a interesar y si tú eres hombre también para que conozcas a la mujer de hoy. Y nuestra gran invitada del día de hoy es Adriana Rubalcaba. Gracias, Robert. Me haces batallar con esto de la tecnología. Nunca había hecho esto. Es nuevo. Yo sé que por Instagram también. Aquí estoy en los dos lados. Muy contenta de estar contigo. Ya son muchos años de conocernos, de compartirnos. Me da mucha risa porque hemos tenido buenas y malas. Y bueno, pues feliz porque esta es una buena, ¿no? Un buen día de estar en tu programa que tan padre lo conduces y que tan padre lo has hecho. Así es que gracias por invitarme, Robert. Al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación. Y yo ya te conozco, sé la calidad de ser humano que eres, pero me gustaría para las personas que te están conociendo en diferentes redes sociales, porque nos van a ver en YouTube, en Periscope, están aquí en Facebook, están también en Instagram, que nos digas desde tu propia definición o desde tu propia esencia quién es Adriana Rubalcaba. Bueno, pues primero estoy esposa, una esposa de 15 años ya compartiendo mi vida con Damaso, mamá de 3 hijos, soy una mujer sumamente comprometida, la verdad es que me gusta mucho comprometerme con las causas sociales, me apasiona, es algo que desde niña he tenido, no es algo que me inventé, no, o sea, siempre, 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 y me considero una mujer muy perseverante, muy estudiosa. Y pues nada más, yo creo, digo, podríamos decir muchas cosas, pero yo creo que esa es Adriana Rubalcaba. Y bueno, estaba aquí apuntando y el tema del estudio, eso me consta porque siempre está que en la maestría, diplomados, doctorados y no sé qué tanto. No, doctorado todavía no, ahí voy, pero mi maestría ya la terminé y estoy iniciando el diplomado. Ya ven, les dije, siempre está como que estudiando algo. Sí, es que sabes que cuando uno más estudia te das cuenta de que no sabes nada. Eso curiosamente pasa. Te das cuenta de que te falta muchísimo y como tienes un compromiso con las personas que te escuchan, las que asisten a tus talleres, entonces pues hay que seguir preparándonos. Mientras Dios lo permita, uno hay que estar ahí al pie del cañón. Eso me encanta de ti, Adriana. Y fíjate que algo que yo puedo hablar de Adriana y todas las personas que están aquí conectados, las mujeres y público en general, es que Adriana Rubalcaba pues ha pasado por procesos sumamente complejos en su vida y ha logrado salir adelante de una manera extraordinaria. Y me gustaría que introduciéndonos en el tema del programa del día de hoy, que es la mujer de hoy, empezáramos definiendo esta parte de qué significa ser mujer hoy en día. Ay, sabes que ser mujer, yo creo que podremos verlo de muchísimas áreas, ¿no? Pero para mí ser mujer es una oportunidad maravillosa. Hoy por hoy ser mujer es un compromiso de vida, es una responsabilidad adquirida, ¿no? Si vemos a lo largo de la historia todo lo que la mujer ha avanzado, me encanta ver, indagar, ¿no? Y esa lucha que ha tenido por su independencia, por su libertad, por querer decir, oye, yo también cuento, yo también valgo, ¿no? Quiero que me escuchen lo que yo pienso, también siento. Entonces, para mí me llena de orgullo ser mujer, me encanta ser mujer, me considero muy femenina. En cuanto a que me gusta cabello largo y cosas femeninas muy propias de la mujer. Y es un reto hoy por hoy, como también ser caballero y ser hombre, o sea, no, no al final no es exclusivo de nosotros, pero sí tenemos como un llamado muy interesante a las mujeres en la actualidad. Hay que descubrirlo y hay que echarlo a andar, pero eso es para mí el día de hoy, en pleno 2020, en plena pandemia, lo que significa ser mujer.
¿cuáles tú crees que serían? Porque el tema de la pandemia obviamente ha cambiado el mundo por completo y me gustaría saber tú desde tu perspectiva y que has estado viviendo ya como mamá, como maestra, como todóloga multitask en Sí. tu casa, ahora con todos estos retos de educar a tus hijos de manera virtual. O sea, ¿cuáles son los retos a los cuales tú como mujer te has enfrentado en estos meses? Muchísimos, muchísimos, porque primero es aprender a sobrellevar tu propia pérdida que la misma pandemia trae de cajón, ¿no? Se movieron las piezas que ya se tenían armadas, a lo mejor tenías armadas unas piezas que no eran tan buenas, pero ya estabas acostumbrada a esa vida. Entonces se mueven las piezas y resurge nuevos roles, el de la mamá, el de la maestra, el de la que trabaja, ¿no? La parte empresarial o la parte de lo que hagas, ¿no? El de también adquirir el compromiso de sobrellevar esta crisis en todos los aspectos. Y siempre como con una firmeza, la mujer siempre es como un sostén muy firme en una familia. Cuando hay una mamá entregada, una mamá que se siente contenta, una mamá que se siente plena, el entorno está bien, el entorno está agradable, el entorno funciona. Cuando la mamá empieza a tener estrés, empieza a verse mermada en cualquier área, el entorno se empieza como a quebrantar un poco. Entonces, tenemos muchísimos retos nuevos, muchísimos en todos los aspectos. Yo platico mucho con las mujeres, porque a través de Misión Luciérnaga, tú ya sabes que nos dedicamos 100% a la mujer, pues estoy leyendo constantemente todos los mensajes que nos llegan y hay quien lo toma desde con una pesadez, o sea, con una que ya no pueden más porque se les vino el mundo encima. Hay quien ha sido como muy llevadera y lo ha sabido sobrellevar. Aquí la reflexión es: cambiamos completamente nuestro estilo de vida, todos, 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 todos en la familia. De ti depende, mujer, que hagas esto como caer en blandito o caer en rigidez. Hay una autora que se llama Virginia Satir que define dos tipos de familias: la familia sana, o la familia nutricia y la familia enferma, por decirlo de alguna forma. Y dice que una familia sana sabe tener reglas flexibles. Y a mí, justo hoy en la pandemia, es una de las cosas que me cimbra. Tenemos que ser flexibles en todo. Si queremos tener la misma exigencia como siempre la teníamos, no es momento de exigir tanto, no es momento, es momento de ceder mucho. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos como mujer, Robert, en esta pandemia. Y fíjate que de lo que estás comentando que me llama la atención para todas las personas que recién se unen, tú hablas de nuevos roles, de compromiso, de la mujer como sostén en la familia, pero hay una parte que sí me gustaría como escarbarle un poco más, tú que ya eres pues una experta en el tema de la familia y te has metido mucho a esta cuestión de apoyar a las mujeres, ¿cómo una mamá podría llegar a esta felicidad? Ya esta plenitud, cuando ve a su alrededor esta incertidumbre de que, pues, a lo mejor su esposo se quedó sin trabajo, ahora tiene que ayudarle a sus hijos con algo que a lo mejor ni entiende, y pues que le tiene que entender a fuerzas, y porque el hijo está ahí haciendo otras cuestiones en la computadora y que se le traba y que no sé qué. Entonces, la mamá, te lo digo porque hicimos un foro en el cual tú me apoyaste para platicar sobre esta temática. Porque yo escuchaba muchas mujeres que decían, oye, Robert, pues es que nadie nos ha hablado de este tema, de cómo encontramos el equilibrio y toda esta cuestión de esta paz mental. Pero tú desde tu expertise en la formación que tienes, ¿cuáles serían estos pasos para realmente llegar a esta felicidad y plenitud? ¿Cómo tú lo has logrado? O sea, yo sé que es un gran reto y podemos hablar hasta 20 horas de esto, ¿no? Un taller y un diplomado y todo, pero... Pero así, así como brevemente, y justo el día de ayer compartía uno de los talleres que es inteligencia emocional, ¿no? Y yo les decía a las personas, lo primero y lo más importante es reconocer qué sientes, ¿no? Reconocer la emoción que estás sintiendo. Hablar de felicidad como tal es como muy, claro que la felicidad ahí está y es palpable y es accesible a todos, ¿no? Sabemos de antemano que la felicidad no depende del de enfrente ni depende de la circunstancia, depende de ti, de cómo lo vivas tú y de cómo enfrentes el mundo y la vida. A mí, si me preguntas qué hacer, no hay A, B, C y D, no existe. O sea, si yo te quiero decir,
punto A, haz esto, y punto B y punto C, seguramente al 80% no le va a funcionar, a lo mejor al otro 20 sí, porque somos seres únicos y muy diferentes todos, ¿no? Lo que sí es empezar como a moldearnos. Yo creo que primero reconocer cómo me siento. Si de entrada yo me siento sumamente agobiada, sumamente estresada, mis emociones están disparadas y luego tengo, de pronto estoy cansadísima y luego tengo mucho coraje y luego estoy muy deprimida, tengo mucha tristeza y empiezo a saber qué hay. Bueno, primero es reconocer cómo me siento y de cómo me siento, qué voy a hacer con lo que yo siento, ¿no? Y eso es tomar como cartas en el asunto y apropiarte de tu propia, es ser dueño de ti mismo y empezar a tomar decisiones. Habrá quien diga muchas cosas. Yo me acuerdo que en ese panel me gustó mucho porque éramos muy diferentes y las personalidades eran diferentes y eso enriquece mucho, ¿no? No todas pensamos igual ni todas lo vivimos de la misma manera. No tiene que ser así para todas. Había quien era muy dulce, muy tierna, y ay, es que educar a tus hijos es la oportunidad más hermosa. Yo, al menos, para mí ha sido un reto enorme. Yo me siento, ya soy maestra, y a la primera que no me hagan caso, bueno, ya estoy que los quiero reprobar y expulsar del salón. Entonces, ¿yo qué hice? Como en esa faceta de Adriana, siendo maestra, que me tenía que chutar todo lo de Adriano, me aventaba 2 horas con Adriano batallando y luego me dice, sigues, damas, otras 2 horas, o sea, 4 horas de maestra, pero 4 horas renegando. ¿Por qué? Porque no me hacían caso, porque se paraban, porque la maestra diciéndoles las cosas y ellos volteados con las piernas arriba, o sea, y yo, siéntanse, por favor. Entonces me relajé un poquito. Es más, había veces que los dejaba instalados, ya teníamos las áreas, los dejaba instalados, yo me iba. Y luego ya, cuando veía la repetición, Adriano, ¿no está tu mamá por ahí? Y yo, ¡chí! O sea, pero tienes que tener también como esa capacidad de reírte de ti mismo, de no ser como, o sea, no pretender tanto. Eso a mí me funciona. Si te funciona, llévalo y hazlo vida, ¿no? Si eres más estricta y más rigurosa, yo también platicaba esa vez y se los decía, ¿no? Acá empezamos siendo turno matutino la escuela y luego terminamos turno vespertino, porque en la mañana a veces no nos alcanzaba el día. Entonces, yo pienso que acoplarte a tu realidad, comprenderte a ti misma, y habrá días buenísimos y días que enfrentas el mundo y que dices, ay, qué bonito, ¿no? Hasta la pandemia, qué bonita. Habrá días que te sientes muy triste porque sabes de casos muy cercanos, porque ves imágenes que te llegan y te duele el corazón. Pero bueno, al final vivos estamos, bendito que estemos vivos y que tengamos que sentir todo. Cuando empiezo a reconocer que no por estar triste ya soy o sea, qué feo sentimiento, estoy triste. No, estoy triste y también se vale estar triste. Y si quiero llorar, pues también lloro. O sea, conocer lo que estoy sintiendo y qué voy a hacer con lo que estoy sintiendo, yo creo que es el paso importante que todas podemos hacer, incluso los hombres, por supuesto, también. Eso se me hace maravilloso, y esta parte de la capacidad de reírte de ti mismo, de ti misma, se me hace algo, o sea, aquí tú nos estás dando una gran enseñanza que yo he vivido en mi propio negocio, ahora que todos estamos trabajando desde nuestra casa, y que es una nueva realidad el tema del home office, más que una cuestión de moda, ahora es una realidad que pues ya tenemos 4 meses así. Y que al inicio yo me acuerdo que esta parte la asocio con la cuestión de querer tener el control, qué hacen, a qué horas lo hacen, y estar sobre de ellos, y que está de huevón, y que no sé qué rollo. Y tú acabas de decir, mire, cabrones, si hacen su tarea y todo esto, pues bueno, yo tengo que soltar, porque pues ni modo que esté yo ahí encima de ellos, a ver, ya están algunos suficientemente grandes para que entienda lo que debe de hacer de su escuela, ya ahí está la computadora, y esa es tu chamba. Porque el que estés a veces tú ahí sobre las personas, pues lo que hace es más bien que haga lo que tú no querías que hicieran, porque ellos también se sienten así como que, ay, la tengo aquí encima y lo que quiero es como revelarme de esta cuestión, ¿no? Y el gran aprendizaje que comparto contigo en este proceso es, cuando yo confío y creo en las personas, no significa que no haya un control, sino obviamente trabajamos por objetivos, y yo les he dicho, yo no sé qué estés haciendo en tu casa, me vale madre si estás encuerado o como tú quieras trabajar, ese es tu rollo, pero aquí pues obviamente o sea, todos dependemos de un resultado, y si alguien del equipo falla, todos fallamos, y de todos depende obviamente que una cuenta siga o no siga, y esto es lo que, si lo traslado a lo que tú nos estás diciendo, tú les estás dando responsabilidad a tus hijos, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Yo, o sea, hay, en todo hay aprendizaje, Robert. Yo creo que algunas cosas ganarás. Hay unas frases maravillosas, armadísimas, pero buenísimas, ¿no? Que algunas guerras vas a ganar como mamá, hay otras las tienes que perder. Y también cuando las pierdes, también enseñarte y a disfrutar que tus hijos también ganen algunas, ¿no? Y es parte de la vida, el ganar, el ceder, el acoplarse, el escuchar, el entender. Yo, como mamá, en esa faceta, he tenido que hacer varios cambios porque la misma pandemia me lo ha exigido, ¿no? Y también he aprendido como a relajarme un poco. A mí sí me gustaba que cumplieran siempre, ¿no? O sea, a veces se me patinaba porque pues, tengo tres hijos, tengo tres chats de diferentes salones, más todos los chats antiguos, más, bueno, ya te imaginarás, más que el de deportes, el de la natación y el de la no sé cuánta cosa. Pero, pues, como que soltar un poco esa, yo me sentía como la que tenía todo aquí y a ver, ya hiciste esto y a ver, ya esto, yo tengo hijos chiquitos, o sea, el adolescente nada más le decía, a mí entrégame calificaciones y cuando le vi el 6 dije, no puede ser, o sea, ¿cómo fregados, no? Si estás todo el día aquí, o sea, mamá, es, y ya vi su de trabajo, dije, no, sí se merece el 6, sí se lo ganó. Pero al final es eso, o sea, es como darle valor a las otras cosas. Yo en esta pandemia mis hijos por fin lograron solitos, el de kinder, que está chiquito, pero ya es, era hora, se baña solo. Ese es un logro para mí, porque yo todavía era de que, a ver, Adriano, métete a bañar y que la ropa fuera. Y que ahora ya no mando, es más, ahorita los mandé, ¿eh? Para que no estuvieran aquí. Se meten a bañar y luego ya me grita, mamá, ¿qué ropa me pongo? La que quieras, o sea, tú escógela, ¿no? Eso, en esas cosas que no tienen trascendencia, que no sucede si se pone la camisa o la playera roja con el short verde, no hay gran pérdida, ¿no? O gran, y le estás dejando a él que empiece. Entonces, esas son esas, como esas riquezas que dentro de todo lo que estamos viviendo puedes aquilatar. También la convivencia, también el volverse a armar como familia. Yo creo que si alguna de ustedes me está escuchando, mujer o también el hombre, tenemos que disfrutar la etapa que estamos viviendo. Y luego me dicen, ay, sí, ¿cómo disfrutarla? De verdad, aprender a disfrutarla, aprender a gozarla. Una de las cosas que para mí ha sido deliciosa es no correr. No tener que correr a la escuela, no tener que tener un despertador tan temprano todos los días, no tener que en la noche como ritual, o sea, te bañas, te cambias, lavarte los dientes y acuéstate a las 8:30 porque mañana te levanto a las 5:50. Eso ya no existe ahorita. Eso para mí es una dicha. Entonces hay ganancias y también hay pérdidas. O sea, no todo es malo, pues. Y ahí, bueno, ahí me gustaría hacer una pregunta y pues a todas las personas que están conectadas también, porque las veo aquí muy calladitas, y decirles a toda la gente que está aquí en Facebook, Periscope, YouTube y aquí en Instagram, que puedan hacer sus preguntas aprovechando que está aquí Adriana Rubalcaba, si tú eres una mamá, si eres una mujer y estás en esta nueva realidad, ¿cómo te sientes? ¿Quieres preguntarle algo a Adriana? Pues con mucho gusto haz aquí tus preguntas. A mí lo que sí me gustaría preguntarte, Adriana, es, ¿tú crees que después de probar estas mieles sobre hojuelas, porque pues bueno, muchos podrían verlo como una gran tragedia, pero a lo que tú me estás contando, no, amigo, ya mis hijos sí, ya es, hay un cambio en la manera en la cual tú estás con tu familia, pues convives con tu esposo, con tus hijos? Al inicio yo sí escuchaba mucho el tema de que se querían matar las mamás con sus hijos, y ahora que ya los aman y que ya son inseparables y ya los conocen más. O sea, después de esto, ¿para ti las cosas van a ser igual? O sea, ¿quieres regresar a la normalidad que estaba antes o tú crees que esto va a influir en la manera en la que tus hijos se preparan? ¿Tú ya los dejarías en una escuela digital o qué acciones tú crees que van a cambiar cuando llegue a terminar la pandemia en tu vida? Porque ya me dijiste una cosa, Adriana Rubalcaba, aparte de ser escritora, es conferencista y pues ella se la pasaba viajando y yo me acuerdo que tú me platicabas, ay amigo, es que sí me gusta todo esto, pero pues mis hijos y esta cuestión. Y ahora que me dices que ya das cursos digitales y que es una maravilla, me dices, o sea, para ti es como otro mundo, ¿no? ¡Wow! ¿Puedo hacer esto, ayudar a gente en España, en Estados Unidos? ¡Sí, está maravilloso! O sea, ¿esto cómo crees que te esté cambiando para que cuando esto pase, esperemos que sea pronto? La verdad no tenemos ni idea ni cuándo va a pasar esta madre,
Pero cuando llegara, supongamos en un año y medio que llegue a pasar esto, ¿tú crees que quiere regresar a como era antes? No. Aunque quisiera, no lo podría hacer, porque el mundo ya cambió, porque estamos cambiando, ¿no? Y no me gustaría regresar a lo de antes. Fíjate, curiosamente, ¿no? Cuando uno tiene su vida, estás acostumbrado a vivir así, estás acostumbrado a un ritmo de trabajo. Yo sabía que mi ritmo era acelerado, siempre lo he sabido. Yo soy acelerada, entonces es muy difícil para mí bajarme el switch. Es muy complicado a veces. Es más, cuando empezó la pandemia, hasta yo dije, voy a aprovechar, voy a disfrutar mi último trimestre de la maestría y me voy a quedar. No pude. O sea, yo a la semana ya estaba echando a andar en Misión Luciérnaga junto contigo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué planes tengo? Y ahora y esto. Y yo creo que se me abrió un panorama nuevo. Yo nunca he sido muy tecnológica, ya, yo contigo toco base, ¿no? Robert, ¿cómo le hago para hacer esto? ¿No? Cosas que a lo mejor son muy sencillas para las personas, para mí me cuesta trabajo, pero siempre me aviento y le pico y le hago y hasta que lo logro. Pero esta posibilidad que te da la tecnología de acercarte a las personas en otros países, en otros estados, con otros horarios, es una maravilla, es una herramienta. Ahí estaba. Yo creo que había miles de personas que lo hacían ya de esa forma. Yo ni siquiera me pasó por la mente algún día, dije, voy a hacer algún taller o alguna conferencia en línea, pero nunca como que nunca lo vi real y ya palpable. Ahora que la situación me ha llevado a eso, estoy feliz, de verdad es que te acerca la gente, la tienes ahí, no la puedes palpar, pero la sientes. Yo siempre abro grupos, ¿no? En WhatsApp, porque es una manera para mí muy cercana de estarlos atendiendo y estoy ahí para resolver dudas, ¿no? Entonces, yo digo, no quiero regresar a lo de antes, claro, agarrar lo de antes, lo que me gustaba y que sí quiero permanecer, pero no quiero las prisas que antes tenía, no las quiero. No creo que sean sanas para mí ni para mi familia, así como seguramente para muchos de ustedes. Yo creo que tenemos una invitación a hacer cambios drásticos en nuestra vida, a reestructurarnos completamente y a enfrentarnos de otra manera a lo que venga, ¿no? Si algo le caracteriza al ser humano es que somos sumamente moldeables. Podemos pensar que es muy difícil que estemos cambiando. Sí es difícil porque implica como esfuerzo, pero somos muy moldeables. Un ser humano tiene la capacidad de volverse a estructurar y volverse a estructurar y volverse y volverse y volverse y no tenemos fin. Entonces, pues a eso estamos invitados, Robert. Me encanta lo que nos compartes y aquí hay una primera pregunta de Mónica Torres. Dice, Adriana, ¿cómo le haces para desarrollarte profesionalmente sin descuidar a tu familia? Pues mira, seguramente sí la descuido, esa es la verdad. O sea, si me refiero o sea, tengo que ser sincera conmigo misma. Si yo quisiera ser una mamá, mamá, mamá de las que tenemos el prototipo, o al menos de la que yo tuve, ¿no? Que era una mamá que no trabajaba afuera, que su labor era dentro del hogar, como pues llevando una casa, ¿no? Llevando un hogar. Si yo quisiera hacer lo mismo que ella hacía, no lo voy a lograr. Yo lo que hago, Mónica, o lo que intento hacer, quizá no lo logré al 100, pero es utilizar mi tiempo de la manera más, ¿cómo te diré? Que a mí me gusta. Yo optimizo, al menos eso intento, soy muy rápida para hacer la comida, rapidísima. Antes no la hacía yo, es de ser sincera, tenía una persona, afortunadamente, Jessie, que la quiero y la extraño, pero ya no la tengo. Entonces, bueno, yo hago mi comida muy rápido. Organizo los procesos, o sea, como muy simple, ¿no? No, 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 no soy complicada, pues. Y cuando tengo que estudiar o cuando tengo que prepararme, pues no me aíslo, estoy aquí y aquí es mi sala y pasan mis hijos y mamá, antes de conectarme con Robert, di de cenar. Rápido, cenamos, ¿no? A lo mejor no me senté con ellos como una mamá que se sienta una hora, di de cenar en 15 minutos, pero cenaron, ahorita se están bañando. Entonces, terminando esto, me voy con ellos y seguramente me van a pedir otra cosa, porque ya sabes que los niños piden comida cada media hora. Entonces, pues intento hacer lo que puedo, o sea, lo que puedo. Lo que sí me queda muy claro, que a lo mejor es como mi consolación, es que yo estoy muy contenta con lo que hago. A mí me hace muy feliz lo que hago, de verdad me llena el alma, me llena, me llena, me llena, me llena. Entonces yo creo que un hijo vea a una mamá contenta, yo creo que es uno de los regalos que les podemos dar a nuestros hijos. Yo podría estar con ellos muy frustrada,
porque yo quisiera aprender, yo quisiera estudiar, yo quisiera hacer, y si decides no hacerlo a cambio de tenerte una frustración constante, yo creo que le entregas una mamá enojona, triste, conflictuada. Entonces, hay que sopesar qué te gusta a ti y qué prefieres, ¿no? ¿Qué ganancias tienes y qué pérdidas tienes? Eso está maravilloso. ¿Qué te gusta a ti y qué prefieres? Eso, o sea, esto que nos comparte se me hace muy, muy padre, porque tú hablas también de este tema de no correr. Antes tú tenías como, hablabas de un ritual, ¿no? La escuela, despertador, que la cena, que preparar la comida a lo mejor del siguiente día y todas estas cuestiones. Pues bueno, a lo mejor ahora, pues sí puedes estar en tu casa, como tú dices, ya no te ayuda la señora que estaba ahí, y ahora tú a lo mejor estás haciendo otro tipo de actividades. Pero se me hace muy importante lo que nos comentas de cómo tú generaste como que cierto equilibrio o armonía, soltando ciertas cuestiones que a lo mejor antes te conflictuaban, ¿no? Y esto se me hace muy interesante cómo tú lo hablas de, yo ya optimicé mi tiempo, soy más práctica, quito lo que ya no me sirve y lo hago de la manera como que me genere el menos problema a mi vida, ¿no? Yo creo que es hacerte, cada uno conoce perfectamente su vida, cada uno es el experto en su vida, ¿no? Es de tu vida, ¿qué puedes cambiar? ¿Qué puedes como mover? ¿Qué piezas debes de mover? ¿Qué tienes que quitar? Claro que tengo que quitar muchas cosas. Por ejemplo, yo a veces oigo, no ahorita en pandemia, pero yo escucho a algunas amigas que se van en las mañanas al club, que hacen ejercicio, que desayunan. Claro que lo oigo y digo, ¡qué padre! O sea, me gustaría, pero luego me quiero poner a pensar que yo lo haga, no puedo, no podría. Me picaría la ansiedad de estar ahí, o sea, porque no soy así. En alguna ocasión, platicándolo con Lupita Muñoz, yo le decía, Lupita, ¿por qué no me puedo poner en paz y por qué no puedo de pronto disfrutar así como que en tranquilidad más? Y me dice, por tu temperamento, por tu forma de ser. Cada uno somos diferentes, o sea, yo entonces he descubierto que a mí me gusta estar activa, me gusta estar con la cabeza ocupada, entonces canalizo eso que ya lo tengo, pero lo canalizo y lo hago positivo. No me ando planeando cosas malas, ¿no? Venganzas o cosas así. ¿Qué hago? Me pongo a estudiar, doy talleres, armo Misión Luciérnaga, que es algo que me apasiona, que le entrego el corazón, que le dedico muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque deseo dejar un legado, porque deseo ayudar a las mujeres, porque me gustaría trascender con ellas, crecer con ellas. Entonces, pues me ocupo y trato de no perder el tiempo. Yo, pues siempre estoy haciendo cosas, de verdad. Siempre, 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 no sé, es algo que, pues no sé si sea un motorcito interno que no se apaga, pero pues así soy, Robert, ¿no? ¿Qué hago? Y esto viene a la pregunta que te quiero hacer en relación al tema de la mujer de hoy. ¿Cuál, desde tu percepción, tú que has creado un grupo donde empoderas a las mujeres, esto de Misión Luciérnaga, que también me gustaría que nos platicaras un poco, y le mando un fuerte abrazo a todo tu grupo, que muchas de ellas veo que están por ahí conectadas, ¿cuál sería o cuál tú crees que es el papel de la mujer hoy en día? Mira, me gusta mucho pensar cuando se refería Juan Pablo II al genio femenino, donde por ser mujer, por tu esencia de mujer, tienes dones, ¿no? Eres ternura, eres compasiva, eres apapachadora, proteges, eres protectora. O sea, tienes muchas cualidades y muchas virtudes por el hecho de ser mujer, ¿no? Son características muy propias. Entonces, yo creo que nuestro principal rol es retomar nuestra esencia, volver a ser mujer como esencia, que nace, ¿no? Una mujer siempre va a ser muy pasional, muy entregada. Una mujer es capaz de quitarse el bocado de la boca con tal de dárselo a los que ama. Una mujer es capaz de no dormir con tal de cuidar a tu enfermo. Y la mujer tiene muchísimas bondades. Entonces, yo creo que es volver a, ya están ahí, o sea, nunca se han perdido, pero es resaltarlas nuevamente, hacerlas conciencia, en conciencia, pues, Y voltear también a verte un poco, porque también otra de las cosas es que las mujeres, como somos tan volcadas hacia afuera, tan entregadas hacia afuera,
a veces nos olvidamos, o muchas veces, no a veces, muchas veces nos olvidamos de nosotros, de voltear a vernos, de cuidarnos, de apapacharnos, de ver qué nos gusta, de ver qué necesitamos. Yo tengo una, me gusta decirle a las mujeres, le digo, no es una forma egoísta, porque luego dicen, no, pero es que yo prefiero cuidar a mis hijos que voltearme a ver a mí. Le digo, a ver, no es que vas a dejar de cuidarlos, es que los vas a cuidar con una mujer íntegra, ¿no? Con una mujer que no está en pedacitos. Entonces, si tú te dedicas un poco a ti, si tú volteas un poco a ti, a tus necesidades, a cuidarte, a ver por ti, a sanar tu corazón, a sanar tus heridas, pues entonces vas a entregar una esposa más plena y una mamá mucho más sana y mucho más entregada. Entonces, esa es como la esencia de Misión Luciérnaga, es si tú brillas, otras pueden brillar, es brilla tú primero, brilla, o sea, y brillar es sé tú, con todo el esplendor de lo que es la capacidad de una mujer, y ese brillo contagia a todas las demás. Entonces no es de que si tú brillas yo ya no brillo, no, todas brillamos, todas podemos brillar porque cada quien somos diferentes. Entonces, pues va por ahí, Robert. Y este tema de, a mí se me hace increíble la misión que haces en Misión Luciérnaga, bueno, es extraordinario, no nada más increíble, porque he visto pues lo que has generado en los eventos, en el grupo, que tú te has enfocado hasta en pensar en una plataforma que tengo el honor de apoyarte para este proceso, para todo ese grupo. O sea, yo sé que tú como mujer estás hablando de este tema de dar y de compartir, y hablabas de que eres pasional, entregada, de la esencia de la mujer, y yo lo veo que tú lo estás empleando en este grupo, y todas estas mujeres obviamente están en este proceso también de brillar, te ven brillar a ti, también ellas brillan con su propia esencia. ¿Y cuál ha sido como esta vivencia tuya de haber creado este grupo de empoderamiento hacia la mujer? Tú ya me has platicado muchas historias impresionantes de mujeres que este proceso les ha cambiado la vida, pero me gustaría que tú nos platicaras un poco, o sea, cuál ha sido tu experiencia de haber creado este concepto, esta filosofía y este gran grupo de mujeres empoderadas. Mira, nace, ya tiene muchos años que empezamos con, hemos ido como cambiando el nombre, pero la esencia siempre ha sido la misma, ¿no? Empezamos como niños del paraíso, y convocábamos y dábamos, ¿no? Siempre como una labor social, siempre volteando a ver a los más necesitados. Ese era como lo que nos llamabas, lo hacíamos un grupo de amigas, mis hermanas siempre conmigo, y estábamos ahí, ¿no? Entonces empezamos a como, a ver, ¿no? Nos hace falta algo, porque a mí me desgasta mucho estar pidiendo dinero para como de que, oye, necesitamos dinero para este señor, y oye, o cómprame un boletito de una rifa. A mí eso se me hace muy desgastante, y la gente creo que está muy cansada de que por todos lados le estén pidiendo. Entonces yo decía, no va por ahí, vamos a hacer algo, hay que crear algo, y eso lo pusimos en la mesa comiendo en casa de mi mamá, estábamos mis hermanas y yo, y estábamos pensando, a ver, hay que crear algo que no tengas que pedirle, que la gente lo dé, que tenga una ganancia, pero que también ayudemos. Entonces se hace el círculo perfecto. Y así, con esas ideas, nace la Noche de las Luciérnagas. Entonces le dimos todo un carisma, le dimos todo un enfoque, es una noche mágica, es una noche donde no nada más gana la persona a la que le vamos a dar el donativo, gana el que asiste. Porque también queremos que el que asista descubra una vida nueva a través de ayudar al prójimo y de entregarse al prójimo. Y bueno, entonces ahí nace la Noche de las Luciérnagas. Desde que la iniciamos, se empezó a armar un grupo de personas para ayudarnos. Se hizo un evento de 800 personas, nuestra primera Noche de las Luciérnagas, y la más grande que hemos tenido es 1,200, con un grupo chiquitito de inexpertos, jugando a hacer un evento grande lleno de magia, pero se lograba hacer, ¿no? Que eso, mira, ahí están las imágenes. Hacemos cosas que bueno, que a la gente sale de ahí conmovida, sale diferente. Pero de ahí yo seguía, ¿no? Yo, me falta algo, o sea, me falta algo, yo quiero algo que ayudemos. Yo siempre he creído que la mujer es parteaguas en la vida de las personas, ¿no? Yo siempre he confiado muchísimo en la mujer como el sostén de familia. No quito al hombre, porque no es pelea con el hombre, eso también me gusta aclararlo mucho, pero empoderar a la mujer en el buen sentido,
empoderarla dándole valores, dándole mucha, que se vuelva a sentir digna, apapachándola, levantándola cuando se ha caído. Entonces, ahí nace Misión Luciérnaga. Entonces, Misión Luciérnaga se convierte en la mamá de todos nuestros eventos que están, ahí estás viendo la noche de las luciérnagas, pero Misión Luciérnaga es la cabeza. Misión Luciérnaga es la que acoge a todas nuestras áreas que ya tenemos bien definidas, área formativa, la área de voluntariado, la área de ayudar, ¿no?, de servicio social. Y bueno, pues ahí vamos la de difusión a través de redes sociales, medios de comunicación, radio, segmento en televisión. Y pues vamos estructurándonos, Roberto. No tenemos un, es tan ambicioso el proyecto, queremos hacer tanto, que vamos con pasos lentos, pero con pasos muy firmes. Pero de ahí nace Misión Luciérnaga. Y, o sea, dentro de las cosas, aquí ya se los estoy poniendo también a los de Instagram, porque nada más nos estaban viendo a nosotros, pero para que vean aquí parte de lo de la noche de las luciérnagas. Y cuando tú haces esto de la noche de las luciérnagas, y creo que desde su primera edición fue todo un éxito, ¿qué, o sea, cuál ha sido la retroalimentación que te da la gente cuando sale de estos eventos? Mira, la gente siempre hacemos como nuestras juntas para poder decir qué estuvo bien, qué no estuvo bien, cómo podemos mejorar. Entonces, bueno, hacemos, es un evento que desgasta mucho a los que organizamos porque es un evento que requiere muchísima logística en todos los aspectos y muchas manos, ¿no? Pero al final, cuando escuchamos todo lo que la gente nos comparte, yo siempre he dicho que bendito cansancio, benditas horas de desvelo, bendito estrés, porque valió la pena, ¿no? ¿Qué nos dice la gente que sale de ahí? Dice, qué bonito, de verdad es que no me imaginaba, llegué de una forma, salí de otra. Hemos tenido muchas manifestaciones, de verdad, de gente que decía, yo fui pues porque me regalaron el boleto, porque me llevó mi esposa o lo que sea, pero no, ¿cómo nos puedo ayudar? Entonces, ver eso, pues, es la paga que tenemos nosotros. Nosotros siempre hemos dicho que a nosotros no nos paga nadie más que las sonrisas, ¿no? O la gratitud de la gente, o ver cómo lo que logramos donarle a alguien le cambió la vida. Así es que ¿qué te puedo decir, Robert? De verdad es un evento que vale la pena vivirlo, que no existe otro igual, eso sí te lo puedo asegurar, no existe un evento igual. Este evento tiene la dicha de ser muy nuestro, de estar constituido, lo queremos llevar a muchos más lugares, pero queremos que se siga resguardando celosamente, ¿no? Que no le hagan cambios, porque nos ha costado tanto trabajo, tantas horas y horas y horas de trabajo, que mira, ahí ves imágenes de todo lo que hicimos, está lleno de sorpresas, está lleno de cosas, de detallitos, ¿no? Pues es una noche mágica, así le decimos, la noche mágica, imagínate, y cuando hay magia en tu vida, pues todo cambia, nada vuelve a ser igual. O sea, esto no nada más es para mujeres, va. Estoy viendo aquí que hay niños, están los señores, o sea que cuando les dicen a las personas que van a ir es para reencontrarte con tu propio brillo. Es para que entiendas que tú eres brillo, o sea, que tú puedes brillar, que tú alumbras al otro, que tú estás aquí porque tienes una encomienda, que no importa la vida que tengas, la vida que lleves, los errores que hayas cometido, que tu luz es necesaria para el otro. Esos niños que estás viendo ahí son nuestros ayudantes. Tiene muchísimas cosas la noche de las luciérnagas. Nuestros meseros son jóvenes de preparatorias. O sea, convocamos a los jóvenes, se enlistan. Nos encanta porque, pues, como buenos jóvenes, de pronto tenemos 100 inscritos, 150, imagínate. Entonces, ellos son nuestros meseros, son puros jóvenes voluntarios. Los niños también son nuestros voluntarios que venden rifas durante todo el evento y andan de mesa y mesa, armamos grupitos de 3-4 niños y van a tu mesa y te ofrecen, oye, ¿quieres ayudar? ¿Quieres, no sé, un boletito? Y están contigo, comparten contigo. Pero no, los niños que están ahí, no creas que están ahí por estar. Están ahí porque también son parte activo de nuestros voluntarios. Pues aquí estamos viendo la página de la noche de las luciérnagas y Misión Luciérnaga, que aquí la tenemos. Vamos a ir a la página. Esta es la fuente principal de todos estos proyectos.
Ahí está, ahí está. Y tenemos aparte el grupo privado que es exclusivo de mujeres. Yo sé que tú eres un colado porque nos vas a dar una plática, pero no aceptamos ¿Por qué hombres. está ahí este cabrón? No, sí me han dicho, Adriana, ¿por qué no me aceptaste? Si he visto que tienes hombres, le digo, no es que tengamos hombres, es que son los que nos ayudan con conferencias, pero no, o sea, es exclusivo de puras mujeres, es exclusivo para nosotras, para crear ese ambiente íntimo entre nosotras y porque también tocamos temas que a veces queremos mantenerlos de mujer a mujer, o sea, abrimos ahí muchas, ya sabes que a las mujeres nos encanta opinar, nos encanta decir. Y en Misión Luciérnaga tiene esa característica, ¿no? Que tú puedes hacer, tu opinar, pedir un consejo, decir lo que estás viviendo y todas te vamos a escuchar y la mayoría o la que pueda leer lo que tú dijiste, te va a dar un consejo. Eso me encanta porque de pronto nos vemos ahí a todas, opinándole a alguien que dijo, oye, es que hoy me siento así o es que hoy estoy pasando por esa situación complicada, ¿qué me recomiendan? Y ahí estamos. Entonces, pues tú estás ahí, ¿qué te puedo decir, Robert? Y un ejemplo, aquí estoy viendo esta foto, ustedes apoyan a las comunidades, vi que en este tema de la pandemia hicieron toda una campaña para llevar pues despensas a diferentes tipos de comunidades, ¿verdad? Hicimos una campaña y déjame decirte, estoy muy contenta porque la lanzamos por donadora.org, no me acuerdo cómo se llama, donadora. No sé qué de ahí de Facebook, pero la armó una luciérnaga que brilla desde Alemania para que veas qué bendición Wow. tiene. Sí, ella nos contacta, hace contacto directo, terminamos contactadas las dos porque a través de una amiga, de una prima, bueno, llega conmigo y me dice, ¿cómo puedo ayudar? Yo vivo en Alemania, Claudia, que te mando un beso. Y resulta final que sus papás y mis papás eran amigos, ¿no? La vida no se equivoca. Pero ella en Alemania, con los horarios completamente diferentes, armamos la campaña, yo la llenaba de todas pues todo lo que se requería, ¿no? Yo le decía cómo los encontramos, porque nosotros tenemos ya 2 años o 3 años ayudando a la Sierra Tarahumara, a la comunidad de Krill. Entonces, ella lo armó todo y nuestra convocatoria inicial era 300 despensas, o sea, queríamos 300 despensas y se lanzó a través de Facebook. Tuvimos donativos de Estados Unidos, de España, de Alemania y de México. O sea, fueron 4 países los que se unieron para lograr tener la campaña, rebasó el 100% de su capacidad y logramos el 150% de la capacidad de la campaña. Entonces, hoy por hoy seguimos entregando a 100 familias tarahumaras despensa y vamos a lograr entregarles durante 4 meses. Entonces, esas son las maravillas de verdad de Misión Luciérnaga. Es que por eso yo siempre estoy segura y convencida de que Dios va por delante. Es lo que yo he vivido, Roberto. Yo creo que sí necesitaría escribir un libro para que la gente pueda palpar que los milagros son al día. Hace unos días me escribía una prima que es parte fundamental, que es una de las moderadoras del grupo, y me decía, Adriana, me llegó este caso. Recibimos muchos casos, muchos, 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 y me enseñaba el caso completamente triste, un señor que no tiene piernas, que no tiene silla de ruedas, que no tiene refrigerador, que no tiene estufa, que no tiene platos, o sea, vive de lo que la gente le acerca, porque no tiene posibilidad de nada, y me mostraba todo documentado, porque eso sí pedimos que nos documenten todo. Y yo le decía, vas a ver, de alguna manera, tú hazme la lista que necesitas y vas a ver, yo estoy segura que alguien dona sábanas, dona un colchón, porque la gente es muy dadivosa. Pues en ese momento, Roberto, me llegó un donativo de ¿cuánto fue? 1,200 pesos. En ese momento, yo no lo pedí, yo no lancé convocatoria, me llegó, o sea, cuando yo estaba, vas a ver que de alguna forma le hacemos llegar, mínimo le llenamos una despensa, mínimo, ahí está el donativo. Entonces, nos suceden cosas así, o sea, que yo digo, ay Diosito, a veces me da miedo pedirte porque sé que me lo vas a traer en el momento. Creo que su mano está ahí, que no nos ha soltado nunca y pues que no nos va a soltar, porque yo a veces sí digo, el paquete es muy grande, ¿no? El paquete para mí es muy grande, no lo puedo llevar yo sola, jamás lo podría llevar yo sola, pero me he hecho de gente muy allegada mía, que la quiero muchísimo, que ya es parte de Misión Luciérnaga, que son pues Tere, Mariana, Gaby, bueno, te puedo decir todas, no somos muchísimas ya, muchísimas las que estamos ahí como cabezas de Misión Luciérnaga. Me encanta, y vamos a ver aquí las preguntas que están haciendo las personas y dicen gracias a todo el equipo de Misión Luciérnaga, gracias por todos los temas.
que nos han compartido a lo largo de esta pandemia. Qué bonito, muchas gracias, Adriana. Aquí te dice Liliana, un abrazo, eres genial, Adriana. Y pues este tema de lo que haces en Misión Luciérnaga, a mí se me hace una cuestión maravillosa por todo el networking que hacen con todas las mujeres. Aquí podemos ver algunas de las publicidades que tienen, que hacen Aprendiendo a Brillar Más en cada una de sus conferencias, te dejarán todo un aprendizaje y pues pueden ver que hay muchísimas mujeres y uno que otro colado como su servidor y otros conferencistas. Aquí está nuestra buena amiga Delia González. Delia, claro. Y también ustedes están preparando todo un tema de, pues, de apoyar a las mujeres con esto de llevar sus productos y ofrecerlos a través de, pues, de tu plataforma, a través de lo que ustedes hacen en sus comunidades, ¿no? Que es como una manera de apoyarse también. Sí, porque sabemos que la mujer tiene muchas facetas y tiene muchas necesidades, ¿no? Entonces la queremos ayudar desde todas las áreas que podamos, y una es la área económica, que es indispensable, y sobre todo para la mujer que enfrenta la vida sola. Entonces, pues estamos creando junto contigo, que vamos lentas porque no por ti, por nosotras, pues una plataforma para poder ofrecer todos los servicios de estas mujeres que son sumamente capaces, talentosas, pero que a veces les hace falta un empujoncito o alguien que les ayude a exhibir todos sus productos y a que podamos llegar a muchos lugares. Entonces estamos trabajando en eso, como en muchas otras cosas, Robert. Misión Luciérnaga tiene muchos, muchos, muchos proyectos que poco a poco estará realizando. Ahorita, bueno, estamos armando Casa Luciérnaga, donde vamos a poder dar servicio oficial, porque ya lo hacemos, pero no de manera oficial, de consultoría y de terapia a las personas que nos hablan y se acercan pidiendo una ayuda. Hay mucha necesidad emocional, muchísima, está desbordada. Hay mucha gente que está desbordada, literal, y necesita contención. ¿Y quién lo puede dar? Pues alguien que esté preparado y que quiera, ¿no? Y que quiera aceptar ese reto. Entonces, estamos armando Casa Luciérnaga con muchísimas áreas. Pero, bueno, ahí vamos trabajando, ¿no? Eso sí, no dejamos de trabajar, ¿eh? Todos los días estamos al pie del cañón llevándoles, pues, muchos conferencistas valiosos, temas, mensajes positivos, y todo lo que vale la pena resaltar, ahí en Misión Luciérnaga siempre lo van a tener. Pues, Adriana, te quiero agradecer el que hayas aceptado la invitación. Si te soy franco, eres una mujer que admiro muchísimo, porque realmente eres auténtica. Yo he visto que eres una mujer guerrera, luchona, que siempre se preocupa por otras personas, por lo menos en mi persona siempre me dices, hola amigo, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo? Y yo siempre te he agradecido y quiero agradecerte públicamente tu gran amistad, no nada más conmigo, sino también veo lo que haces por todos los proyectos que tú desarrollas pensando en otras personas, y repito, eso habla mucho de tu calidad humana. Y eso lo veo aquí en cada uno de los mensajes, ¿no? Yo veo aquí muchas personas del grupo de Misión Luciérnaga, muchas mujeres que están interesadas. Y si ustedes están aquí en Instagram, si están en cualquier red social, conozcan este proyecto de Misión Luciérnaga, mándenle un mensaje a Adriana Rubalcaba. Es una extraordinaria mujer que aparte tiene todo un estudio detrás. Ella se ha preparado muchísimo a lo largo de toda su vida, tiene una preparación sólida. Es una escritora reconocida a nivel internacional y, pues, bueno, sus plataformas, ustedes si se ponen a buscar un poquito de ella van a ver de lo que estoy hablando aquí. Pues dicen, como Mariana dice, que inspiras mucho, siempre juntas. Y agradecerte, Adriana, pues el que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Voy a poner en la pantalla tu Instagram para que las personas lo vean, te vayan y te sigan. Gracias. Y vean toda la labor que estás haciendo en los medios de comunicación, porque no hablamos en de lo que haces en la televisión, ni en la radio, ni como escritora, pero la verdad es que si real, o sea, tú siempre estás haciendo algo, o sea, siempre estás ocupada. Y si no, me lo invento. Ay, no te digo, Roberto. Sí, pues gracias por hablar y expresarte tan bonito de mi persona, te lo agradezco mucho.
Yo también te quiero mucho, te admiro mucho y confío mucho en ti. Tú sabes que te mando mensajitos, ¿no? Robert, ayúdame, ayúdame en esto, ¿qué hago? ¿Cómo se hace para esto, no? Pues porque uno siempre conoce sus límites. Eso es uno de las grandes aprendizajes de la vida, es conocer tus límites. Y ahí está, ¿no? Y tampoco pasa nada, pues, o sea, si te aparece, hay gente experta en otras cosas. Pues agradecerte, Roberto, la invitación. Siempre voy a estar ahí, ya sabes, cuentas conmigo para todo. Y a seguir adelante, a no dejarnos caer, a no dejarnos desfallecer, a siempre tener ese ímpetu de ir hacia adelante. Y cuando la vida te da pues tu lección de vida, que seguramente te la va a dar, pues que tengas la capacidad de volverte a levantar y levantarte más grande para seguir caminando. Este es un camino que no se termina. Estamos en el camino de perseverar todos los días. Entonces, pues ese es el llamado que tenemos. Me encanta y es este tema del movimiento, ¿no? La vida es movimiento y nosotros, lejos de paralizarnos por esto que está sucediendo en la actualidad, hay que mantenernos en movimiento. Hace un rato platicaba con una empresaria que me decía, es que me gustaría tener esa parte de los hombres que se lanzan como el Borras, y nosotros las mujeres tenemos que tener todas las piezas para empezar algo. Y yo le decía, bueno, ¿cómo nos complementamos, no? A veces uno, sí, yo lo digo porque yo cuando lanzo los proyectos sí soy muy osado, y a veces mi esposa me dice así como que te avientas como el Borras, y a veces pues sí me he dado unos chingadazos, no te digo que no, pero... pero aprendiste, ¿no? Sí, y eso se los quiero compartir al grupo de Misión Luciérnaga. A veces es bueno soltar esta parte y empezar a moverte en proyectos que a lo mejor tenías guardado. Yo he escuchado muchas mujeres que de repente me escriben y me preguntan como que cómo la hago yo para hacer tal cosa, y yo le digo, simplemente me pongo en acción y sobre la marcha voy mejorando las cosas. Y pueden ir a ver, estoy casi casi a punto de cumplir 100 entrevistas en estos 4 meses, y todo nació con la intención de compartir conocimiento, de compartir historias de vida como la tuya, Adriana, de personas que, como tú, como yo, como cualquier otra persona, pues tienen una vida, se podría decir, normal, pero hacen cosas diferentes porque decidieron hacer de su pasión una realidad todos sus días y se mueven para hacer realidad todo lo que anhelan y todo lo que quieran. Y regreso a este tema del movimiento. Sí, yo sé que hay incertidumbre, sí, yo sé que está el tema del COVID, pero eso no significa que debemos de detenernos. Es cómo podemos hacer las cosas. El momento nos dice que actuemos de una forma diferente, y hoy esta herramienta, lo digital, lo que está haciendo es que tú y yo estamos interactuando en tiempo real. Lo que hace es que Adriana nos esté compartiendo desde su casa, yo desde mi casa, ustedes desde su casa o desde donde se encuentren, estén escuchando este programa. Y eso es lo más rico de esto, que no nada más es venimos aquí a hablar y que nos escuchen, sino que estamos interactuando, vimos sus mensajes, sus preguntas, y qué padre que ustedes se estén dando la posibilidad de soltar y, como dice Adriana, de pues no tener el control siempre de todas las cosas y estar aprendiendo sobre el proceso. Yo te agradezco nuevamente, Adriana, el que hayas aceptado la invitación, y a todos ustedes invitarlos si les gustó esta entrevista. Todos los días tengo entrevista de lunes a sábado con invitados maravillosos, hombres y mujeres y personas extraordinarias. El sábado voy a tener una modelo que tiene síndrome de Down, una chava maravillosa, o sea, un ejemplo de vida extraordinario. Y así como eso, o sea, busquemos que el conocimiento, yo le llamo el tema del mindset, cambie por completo nuestra realidad y nuestra vida. No significa que nos aislemos de lo que está pasando alrededor, pero yo sí he aprendido que cuando metemos información aquí, y Adriana nos lo dijo, me mantengo preparándome constantemente porque eso le hace ver las cosas de una manera diferente, eso le hace estar alerta, eso le hace estar viva, le hace estar haciendo que su vida cobre sentido en otros niveles, y eso es proporcional a lo que también recibimos a nuestra vida, ¿no? Así es, a mantenerse ocupados, pero en cosas que valgan la pena. A mantenerse siempre, que la pasión por vivir nunca se apague, ¿no? Por ahí dicen que la melancolía es pues la fase final de la depresión. No permitas que se te vaya la esencia de la vida, el gozo por vivir, a estar activo siempre. Entonces, mientras te mantengas activo, mientras te mantengas haciendo lo que te gusta, no vas a dejar cabida a que tu vida se torne triste y se torne gris. Estamos llamados a ser de muchos colores, ¿no? Entonces, pues a seguir en este camino. Y me gusta ese testimonio que lo voy a compartir, Robert, en Misión Luciérnaga, el que sí. Vas a entrevistar mañana.
Es una chava que está haciendo cosas maravillosas en redes sociales y yo la empecé a seguir, empecé a ver su contenido y su mamá es como su representante bien ¡Qué bonita y ahí padre! está al pendiente de sus redes sociales y tiene bastantes seguidores en Instagram, ahí la empecé a seguir y la voy a entrevistar el sábado, primero Dios, y le digo, es que para mí ella es un ejemplo de que la belleza es interna. Ella Claro. internamente yo la veo y irradia una belleza maravillosa con todo y que tiene síndrome de Down. Y ahí es donde yo digo, realmente el cambio es de adentro. O sea, si yo estoy bien, mucha gente es, no lo hago, no hago cosas en internet porque me van a juzgar y no me veo bien. Y yo digo, pues es que esto es algo interno. O sea, si tú estás bien internamente, como yo cuando compartí la foto de mi transformación de cómo me vería si soy mujer. Yo lo hice por un cotorreo, ¿no? O sea, por una tendencia que estaba en internet, no, no porque quiera ser mujer. De hecho, cuando se separaron mis papás, yo viví con mi mamá y mis hermanos y yo respeto mucho a la mujer. Yo no me quiero cambiar de sexo, ni mucho menos, y respeto la decisión de cada una de las personas, pero yo en mi caso, yo me conozco y eso no me hace ni nada, ni más ni menos, porque yo no me meto en cuestiones como para ofender a nadie, pues simplemente es. Pues de diversión, pues, y es como esta cuestión, si tú te conoces, pues ese tipo de cosas y hacen comentarios a ti no te afectan porque tú sabes por qué lo hiciste, pues, o sea, no es que yo por eso sea un mal ser humano o que quiera lastimar a alguien o decirle algo que a otras personas por sus creencias o por lo que ellos piensen de su vida, ¿no? Entonces yo respeto las opiniones de las demás personas. Y yo creo que eso también, Adriana, nos hace ser libres en muchos sentidos, ¿no? Cada quien piensa de una manera diferente y tomamos lo mejor que nos pueda ayudar a ser mejores cada día, ¿no? Mira, si tú quitas el miedo al ridículo, si tú te quitas el miedo a que la gente no le guste, yo siempre le digo a las personas, ¿tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? No, es que si no les gusta lo que hago, si, y le digo, a ver, de entrada va a haber a quien no le guste, de cajón, porque no le tienes que gustar a todos, eso es un hecho. La otra, de entrada también va a haber a quien sí le guste y también ahí ya la tienes ganada, entonces, ¿qué fregados te limita? O sea, ¿por qué no? El no ya lo tienes, el que no les guste ya lo tienes, pues vamos por el sí. Pero sí, el miedo, por eso yo digo, aprender a reírte de ti mismo, aprender a burlarte de tus errores, aprender a saber que estás limitado, que no lo sabes todo. Y eso como que te va liberando y si en la, yo a mí al menos me pasa, a veces me olvidan las palabras y luego estoy dando un tema o algo yo, ¿cómo era? Y es más, hasta pregunto y como ya me conocen, ahí me contestan, la autora que este, que este, que este, ah, esa está, y me le ponen. No somos, pues no sabe, nadie es perfecto, hombre, estamos en el camino de ser cada día mejores, pero pues bueno, es poco a poco, ¿no? Sí, exactamente. Y como tú lo comentas, pues es esta parte de perder el miedo al ridículo. Yo no lo hago porque quiera hacer el ridículo, sino porque a mí me hace sentirme yo. O sea, tú me conoces, o sea, tú que me conoces dices, ay, este cabrón con sus cosas, pero yo soy muy espontáneo, pues, o sea, lo siento y digo, me gusta y lo hago. Y mucha gente piensa que lo hago por querer atacar a otra gente o porque tenga algo oculto con este tipo de cosas. Y yo les digo, a ver. A mí me juzgan, me critican por subir una foto de esto y yo veo que a veces uno hace un altar para otras cosas que sí realmente dañan la integridad del ser humano y es como que hablamos de congruencia, ¿no? Yo digo, le das valor a algo que ni lastima ni ofenda nada, sino que simplemente pues cada quien hace lo que quiere en sus redes sociales y ahora que tomé un curso de dicción y todo eso, nos pusieron a actuar. Entonces yo tengo una peluca porque a veces hago videos imitando a las mamás con el tema de la tecnología y me la puse la peluca y empecé a hacer aquí mi interpretación y todos estaban cagando de la risa, ¿no? Y ya me dicen, no, es que tú eres bien ocurrente y ni miedo te da ni nada. Y obviamente me da nervio y toda esta cuestión porque estaba improvisando, pero yo me siento a gusto, o sea, pues no, a mí no me, se me hace como algo que te digo, yo lo hago por entretener. Lo hago por a lo mejor hacer reír a una persona que en ese momento estaba triste o algo así, ¿no? Entonces, yo me siento yo y eso, yo siento que en tu caso, Adriana, lo has hecho también muy bien y eso me encanta como tú te muestras muy auténtica. O sea, si tú te sientes triste, contenta, alegre, como que tú no te lo guardas, pues como ahorita acabas de decir, yo le dije a mis hijos esto y que tienen que hacer esta cuestión y yo creo que eso también te hace sentir pleno, ¿no?
Pues sabes que la primera vez que me invitaron a formar parte de un equipo en la televisión, yo misma, o sea, yo lo decidí así, que no iba a ser un personaje. Yo dije, yo voy a ser pues, la que soy, o sea, porque no voy a poder fingir el que llegues. La televisión tiene una característica que es llegas y te sientas así, derechita, y no te mueves de tu, así, ¿no? Toda bonita. Entonces digo, no, o sea, no puedes ser, no puedes fingir tanto tiempo, lo podrías hacer, pero pierdes tú. Entonces yo decidí, esa fue una decisión, dije, yo voy a ser yo. Y pues si me río, me río, y si lloro, lloro, y si lo que sea, ¿no? Si me equivoco, me equivoco. Creo que es cuestión de saber quién eres y pues demostrarte, si te exhibes, yo siempre he sabido que te exhibes, o sea, tú permites que otro opine sobre tu vida y que otro opine sobre lo que te pusiste, si te ves bien o mal, pero bueno, al final del día, pues que no tenga tanto peso los comentarios que podrían no ser positivos, pero que te gane lo que sí estás dejando, ¿no? Lo que sí estás intentando dejar y el legado que tú estás, pues, intentando hacer. O sea, al final del día yo creo que las cosas buenas tienen mucho más peso que esos detallitos, Robert. Son detallitos que no tenemos que ni siquiera darle mucho sentido, porque se nos iría la vida ahí. Completamente de acuerdo. Y, o sea, yo lo comento porque ya han de haber dicho, el Robert se anda ahí desahogando con su terapiana. Ya me está dando aquí terapia en vivo y en directo y a todo color. Después hablamos. Te voy a dar una cita. No, No, o qué sea, bueno. es que lo comento porque a veces, muchas veces eso detiene. O sea, estamos hablando de movimiento y es el miedo a la crítica, el miedo al qué van a decir. Pues siempre va a decir la gente cualquier tipo de cosas, ¿no? Y esa... Esa cuestión, yo sí se los comento porque no nada más lo he vivido yo, sino con clientes que son figuras públicas y que llegan a millones de personas, pues yo lo veo, ¿no? Les dicen hasta de lo que se van a morir y todo el rollo. Entonces a mí no me asusta, pero simplemente yo sí lo veo como a qué le damos más peso, a qué le das más valor a tu vida, lo que decía Adriana. O sea, yo lo hago simple y hago que las cosas funcionen y fluyan. Hace rato te digo, la empresaria me decía, ¿cómo empiezo un podcast? Pues empezándolo a hacer, es que no lo puedo hacer porque como no tengo las cosas, no sé quién me va a hacer el video, entonces no puedo mandar la invitación. Yo te soluciono esa parte, ¿qué más te falta? ¿Cómo inicias? No, pues es que lo dices muy fácil, pero antes sí, antes de eso, pues no tenía nada, entonces no sé qué. Y me dice, es que esa parte que me decía, que es que ustedes los hombres lo hacen como base y muy simple y les vale madre todo lo demás. Y yo digo, pues bueno, es que ahí está el complemento porque yo sí veo que la mujer tiene una visión más amplia, ¿no? Y a veces yo lo veo como más así esta línea, y a veces pues sí me salto ciertas cuestiones que ustedes como mujeres se alcanzan a vislumbrar y que a lo mejor uno como hombre no, pero pues aquí es donde está el complemento, ¿no? De, ah, mira, ve por aquí o haz esto con esta como que no te conviene, porque también tienen ese sentido de la intuición que uno muchas veces no lo ve y confía con las personas y ustedes no, como que este cabrón me da mal spin y le, ¿cómo sabes? Pues yo lo siento, pero y latina, pues, o sea, eso es lo El más sexto cabrón. sentido, el sexto sentido, claro. Está cabrón. Entonces, pues eso se me hace muy, muy bonito, Adriana, pues que nos hayas compartido el papel fundamental de ustedes ante lo que estamos viviendo y agradecerte nuevamente que te hayas dado la oportunidad, la posibilidad de compartir con nosotros, con tu grupo, con las personas que se conectaron el día de hoy. Y recuerden que si les gustó esta entrevista, pues aquí déjenos su manita arriba, compártanlo con todo su grupo de amigos, de conocidos, para que más mujeres puedan ver esto y que se sumen a su grupo de mujeres de Misión Luciérnaga y que sigan con esta maravillosa misión. Y también pues invitarlos a que si les gustó, pues me sigan en mis redes sociales. Estoy muy activo en las diferentes redes sociales, desde Twitter, desde Facebook, YouTube, en el canal. Tenemos todas las entrevistas para que lo vean también aquí en Facebook y también en Instagram, pues van a poder ver. En Instagram sí soy medio locochón, así que ahí van a poder ver cosas medias locas y reírse de las locuras que hago. Y en TikTok, pues a veces pongo videos de las reflexiones de los invitados para que también lo sigan. Gracias, Adrianita, por habernos acompañado. Gracias, Roberto. Ahí seguimos en contacto y agendamos tu fecha para que te vengas a Misión Luciérnaga a darnos, a que nos des de todo lo que sabes, a que nos compartas algo. Haznos expertas en estos temas de tecnología. Claro, con muchísimo gusto. Ve, aquí también está Alicia Márquez conectada. Ay, Alicia, un abrazo que si nunca falla, Alicia. Bueno, yo he aprendido muchísimo de Alicia, de todas las que nos y los que nos comparten ahí en Misión Luciérnaga.
Bueno, Alicia Márquez, ¿qué podemos decir? Una experta en finanzas personales. Experta, experta. Aparte experta, agradable, dadivosa, con una, tiene una soltura en la palabra que es bárbara, ¿no? Entonces, bueno, muy admirable lo que hace Alicia. Claro que sí. Aquí dice Maru, muy linda la entrevista. Aquí Marcela Torres dice, te van a criticar por todo, entonces tú sigue haciendo lo que quieras, mi Robert. Sí, ahí está, ya te dieron permiso. Bueno, yo lo voy a hacer. Mañana salgo sin camisa. Y con mi peluca, hombre. Ahí tengo mi peluca. Despídete del programa con tu peluca. No, No, Máscara. así, así Así, así mejor. con tu pelito. Ay, Dios mío, que no sé por qué se ve muy raro el de negro, ¿no? Me veo rara. ¿Quién sabe? Se Todavía ve estoy viendo. padre. Ya vi que ando toda chueca. Oye. Ahí más bien te hubiera ayudado como una luz en la parte de atrás para resaltar del fondo. Pues todo eso de Pero está Robert, padre. tendrás que venir a darme aquí una asesoría, aquí a mi casa. Aquí dice Ceci que transmites buena vibra. Ay, Ceci, gracias, muchas gracias. Espero que eso digan mis hijos. ¡Ahí Que les viene mal. la ¡Ah! Me dijo el chiquito, me dice, mamá mala, eres una mamá mala. Sí, soy muy mala. Porque me lo traigo así, ¿no? Pero bueno, ni modo. Oye, entonces en tu caso tú eres la mala y tu esposo el bueno, ¿o qué? Sí, totalmente, pero así rotundamente. Somos muy diferentes, damas y yo, muy diferentes. Afortunadamente, porque si fuéramos iguales ya hubiéramos tronado. Él es muy tranquilo, él es muy relajado, él es como que todo con calma. Yo soy acelerada, soy intensa, soy desesperada. Hacemos un buen equilibrio, pero como yo soy la que jalo, la que dice, la que regaña, pues él es la otra, la contraparte bonita. Ni modo, o sea, pero así funcionamos y los niños ya saben, cuando yo no estoy, yo a veces regresaba, cuando me iba a conferencias y eso, yo regresaba y los veía con la misma ropa. Y yo, a ver, ¿no se bañaron? Y lo demás, no, ay, no, no, la pasamos bien a gusto. Y yo, o sea, 2 días, 3 días y no se bañan, no puede ser. No, pero ni siquiera les preocupaba, o sea, felices, felices. Entonces, pues somos un complemento. Digo, si yo no viviera, seguramente mis hijos serían de cabello largo, con flores. O sea, no, no. Pero bueno, bendito que aquí estamos. Estuvo buenísimo. Sí, así, así. Y luego me dice, vamos, no es mi prioridad meterlos a bañar, ¿no? Ya me di cuenta. A ver, ¿cómo eres tú, Robert? Ya lo experimentarás. Ay, yo creo que todavía le falta eso, pero Cuando algún día. sea tu momento. Sí, pues agradecerte, qué padre que nos compartieras esa experiencia. Pero fíjate que tú no, o sea, en este caso, tú eres la que haces como los proyectos, o sea, eso es lo que me encanta, o sea, que tú eres, va y lo hago, y te lanzas, y eso, pues Yo está padre, ¿no? soy como muy como tú. O sea, Sí, está padre. yo nace. Y yo no me la pienso mucho, creo que te la piensas mucho y te la complicas. Vamos, si en el andar te enseñas y te caes y te levantas, entonces pues esa es creo una característica y a mí me gusta actuar, no me gusta quedarme en el, me hubiera gustado, no, vámonos, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y eso también es un ejemplo de una mujer actual. O sea, una Sí. mujer con iniciativa, una mujer que no le da miedo lo que la sociedad también hable de ella, porque también están muchos estos prejuicios. Esa es mi, por lo menos, mi concepción del que van a decir. Y te lo digo porque he entrevistado a mujeres que es que como se fueron a vivir, un ejemplo, a la Ciudad de México, una chava de 24, 27 años, se ha de haber ido con su padriul. ¿Quién sabe qué estará haciendo allá? Entonces la misma gente como que le empieza a decir, y ella me decía. Tiene casi 400 mil seguidores en Instagram esta chava y me decía, no, pues es que en donde yo vivo, pues la gente me critica y mi familia, que por qué me fui de mi casa, que allá debo de estar haciendo cosas malas y que por qué estoy haciendo eso en internet. Fíjate cómo es atacado, ¿no? El tema de un hombre se va y pues qué chido que se haya ido el cabrón, Claro, pero una mujer claro. se va, por algo se fue, algo debe de estar haciendo allá y este tipo de cosas. O sea, hay muchas cuestiones. Y yo siento que como sociedad, yo le llamaría áreas de oportunidad, como tú, dejo a mis hijos y todo esto, y te aseguro que ha de haber mujeres que podrían criticar eso. ¿Cómo es posible que la dejó? Qué irresponsable. Debería de estar ahí sentada atendiendo a sus hijos con la maestra. Y tú por acá feliz, pues que hagan lo que quieran los cabrones. Es que sabes qué, mira,
Yo creo que es un equilibrio, somos un equilibrio. Tan importante es ser esposa como ser mamá, como ser tu área profesional, como ser hija, como ser hermana, como ser todas tus áreas, ¿no? Habrá unas que te demanden mucho, habrá ciertas épocas donde no podrás hacer esto, pero si te das unos suspiros, yo mis viajes eran de ida y vuelta, ¿eh? Yo nunca me quedaba, me hubiera gustado quedarme un día y, ay, déjame ver a ver qué. No, o sea, yo iba hacia mi trabajo y me regresaba. Había veces que Damaso me acompañaba. Entonces, era maravilloso porque aprovechábamos el viaje a estar juntos. Aparte, yo hacía mi parte y los niños se quedaban cuidados con los abuelos. Entonces, siempre tratando de compaginar qué es lo mejor para la familia. Y creo que eso ha sido parte del éxito. Ojalá sigamos así, ¿no? Ojalá. Yo siempre he dicho que la familia y el matrimonio es al día, al día, al día. Por eso no podemos hablar ni juzgar jamás. Pero hoy por hoy te puedo decir que nos funcionó mucho. Nos acoplamos muy bien. Y ahora que estamos en casita todos, porque también Damaso desde casa trabaja y yo también, pues también estamos acoplados, fíjate. Entonces, pues es adaptarte. Él tiene su mini oficina, yo tengo la mía. Hoy en la mañana tuvimos te platicaba que nos quedamos sin luz. Bueno, era un caos. Y los dos a la misma hora teníamos una en Zoom, los dos. Y como no había luz, entonces nos tuvimos que ir a la terraza. Y yo le decía, cállate, no hables, porque aparte habla súper fuerte, Damaso. Y claro que no, sí, entonces, como estás así de frente, yo no podía voltear a decirle, que te calles, ¿no? Entonces, le advertí desde antes, ya me toca mi participación, no hables. Justo en mi participación, empezó a hablar. Y yo, no, o sea, no había manera de echarle la mirada matadora, porque me estaban viendo. Y yo, es mi esposo, es que él también tiene una junta. Y pues bueno, ni modo, así las cosas y acoplarse a lo que hay y como se pueda, ¿no? Y fíjate, eso ha sido todo un desafío, porque también aquí, pues haz de cuenta que este estudio yo lo comparto con mi esposa, entonces ella ya se tuvo que salir porque dice que le invado su espacio y que no sé qué. Entonces, de hecho, en este momento, cuando yo estaba empezando la entrevista, pues ella estaba en el otro cuarto porque ella también tenía un entrenamiento, no sé qué, entonces eso también se ha vuelto todo un desafío, ¿no? Es un desafío, pero también como que te relajas un poquito, porque de pronto si escuchas que el perro ladra, o sea, pues ni modo, o sea, pues son cosas que no puedes evitar. No, yo estaba haciendo una entrevista con Gustavo Goñi, que lo conocemos, tú sí. Lo conoces también, un amigo que quiero muchísimo, y mi perro, que es un chihuahua, timbraron, hizo un relajo, o sea, y pues ya digo, pues ni modo, o sea, cosas que tienen que pasar, pues por esta no, nueva modalidad que nos estamos adaptando, no son estudios, es nuestra casa, ¿no? Exactamente, y es entender eso, porque bueno, a lo mejor nosotros que nos dedicamos a este tema y vamos a programas de radio y tele y cómo se cuidan todos los detalles y no hable nadie, ni la mosca, ni nada, para que el programa se escuche bien, pues obviamente este es como un tic, ¿no? Sí. ¡Ay, se escucha el pinche perro y se están gritando estos cabrones! A ver, ¿qué quiero hacer? ¡Callan! Estaba dando un taller y estaba ya, las estaba poniendo a trabajar, ¿no? Era un taller, no me acuerdo cuál era, pero era un taller. Y Adriano, mi hijo, yo lo veía venir. Y yo, Adriano, no, espérate, Adriano, no. Pues terminó aquí, aparte, en calzones. Porque no, o sea, no traía más que calzones y su playita. Y terminó aquí abrazándome. Pues digo, híjole, y yo así, Adriano, ahorita. No, pues ya qué, ¿no? Es parte de, o sea, y pues uno que quisiera que todo te saliera perfecto, pero bueno, pues a veces hay que también relajarse en esas cosas que suceden. Maravilloso, pues nuevamente agradecerte y agradecerle a todas las personas que aquí estuvieron conectadas y que no se fueron. Aquí veo que todavía hay bastantes personas conectadas. De verdad que les agradezco mucho. Yo sé que están aquí por Adriana, no tanto por mí, pero les agradezco pues el que se hayan quedado para estar en esta conversación. Más que tener unas preguntas planeadas, yo siempre dejo que las cosas fluyan y que el mismo invitado, que es Adriana, pues tiene tanto conocimiento, tantas experiencias que compartir, que como ustedes lo verán, pues hasta se siente como una charla, ¿no? Entre amigos aquí platicando, y la idea es que ustedes se lleven pues algún conocimiento que puedan aplicar en su vida. Así que nuevamente gracias a ti, gracias a todos ustedes que estuvieron el día de hoy conectados, y recuerden que si les gustó, pues sigan a Adriana en sus diferentes redes sociales, sigan a mí
para que aprendan de cada uno de los invitados que tenemos todos los días. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Adriana. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, amigo. Y adiós. Nos ponemos de acuerdo para la charla. Sí, sí, sí. Ahí, así es que si están viendo Emisión Luciérnaga, él es el experto en esto de las redes. Así es que hay que exprimirle todo su conocimiento. Sí, Robert. Aparte, si no, te vamos a sacar del grupo. No es cierto. Si no nos das conferencias, te bloqueamos. Eso. A ver, no, ya encontré la solución. Espérame. Te vas a poner de administrador. A ver, ay, Dios mío, qué miedo. ¡Ah! Mira, ábrale, ábrale. Así no me van a sacar del grupo. Pero le vas a poner Roberta. ¡Ay, no! Ahora sí, amiga. No, a mí. Ya no me sacan del grupo. Ya no te saco, pero... ¡Woo! No, ya te lo ganaste, ya te quedas en el grupo. Ay, oye, lo bueno de esta madre, hasta calor me da, pero no hay pedo, con tal de estar en el grupo. Con tal de pertenecer. Eso sí, no, yo no voy a hablar como mujer, pero ya con la peluca la armo. Oye, espérate, ¿te queda también el tono del cabello que hasta la barba se te igualó? ¿Tú crees? O sea, sí. Te lo juro, no manches. Y tu melenita, qué actual. A ver, así, sin lentes, ¿para qué? Sí, así. Como Kurt Cobain, de Nirvana. No, Robert, es buenísimo. No, ya perteneces a Misión Luciérnaga, eres parte fundamental de Misión Luciérnaga. No, pues, no, buenísima. Pues gracias, y fíjate que la otra vez me dijeron, no manches, hasta te compraste una peluca para el curso. Y ya les dije que no, porque hice un video de una mamá cuando lancé un proyecto de tribu de formación digital, donde las mamás pues obviamente se desesperan con este tema de la tecnología, y yo estaba así como, pues bueno, tengo que imitar a la mamá para que hable, y ajá, está con su hijo interactuando, ¿no? Y a ver, que no sé qué, y le dice, ay mamá, ¿cómo que no sabes? Ay, pero explícame. Pero lo terminé haciendo, de hecho, con una amiga que conocí, que es una baby boomer, que, bueno, hice muy buena amistad, y ella fue la que hizo el papel de la mamá, y todos piensan que es mi mamá, pero no es mi mamá. Ella entonces, se ahí está ella y se puso como actora, y ya yo le decía, mira, di esto, entonces ya ella iba, pero quedó muy padre el video. Ahí después compártanlo en Misión Luciérnaga, al fin que tú eres moderador. Así es, entonces, chicas del coro y chicos, no tengan miedo de hacer locuras. Oye, en el curso que estaba todos decían, nos encanta verte porque no sabemos qué locura vayas a hacer. No, qué miedo, Robert. Nah, eres tan... Nah, no, yo te conozco y no, tus locuras son muy buenas. No te tengo miedo, no te tengo miedo. Bueno. Pues gracias a todos, y si les gustó este video, pues les recuerdo que lo compartan con sus amigos nuevamente, con sus amigas, y si a alguien les cae gordo también, compártalo con eso, a ver si le cae algún 20. ¿Verdad? Así es, así es. Gracias, Adriana. Gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora de la noche, y nos vemos en una próxima edición de Conociendo lo Imposible. Hasta luego. Adiós.